mucha experiencia, que ha pasado por distintos ámbitos del municipio, también en la legislatura, y conoce muy bien lo que es la ley orgánica municipal 8102, que es la que dejaríamos de lado y empezaríamos a trabajar con nuestra constitución. Y también con gente nueva que también está trabajando de alguna u otra manera en la administración pública, pero que le da también otra mirada, otro criterio por cuestiones, y no vamos a nombrar los viejos los demás, pero sí por cuestiones de que tienen otras ideas y que juntos vamos a confluir y el objetivo es llevar adelante esta carta orgánica. Yo, hablando de lo que es la lista, estoy muy tranquilo, esto lo quiero decir públicamente, es gente que va a trabajar con mucho orgullo, lo hace por el honor y porque conocen del tema y sé que van a redactar una gran carta orgánica que va a durar por mucho tiempo. En eso, esta lista, yo creo, expongo toda la ficha, tengo toda la esperanza, y que como intendente a mí me toca también la responsabilidad de que haber llamado a estas elecciones a que se concrete esta carta orgánica municipal, también tengo que tener la responsabilidad de que la misma sea viable en el futuro. Por eso es que como Raúl Figueroa, no como intendente, estoy apoyando esta lista. Quiero felicitar también a las otras tres listas que se han presentado, porque desde ya han demostrado, como partidos políticos que son, que quieren participar por el crecimiento de nuestra ciudad. Así que creo que en nombre de todos los que hemos trabajado en esto, también felicitamos y esperamos que se lleve de manera prudente el proceso eleccionario.